Y golpe a las pandillas que operan en las calles de Nueva York. En las últimas horas fueron detenidos al menos 10 integrantes de un grupo criminal que causaba temor en un sector de la ciudad con amplia población hispana. Así es, estos detenidos están acusados de vender cocaína dentro de un parque infantil, además de porte ilegal de armas. La ampliación de esta noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Muy buenos días, Alejandro. Laura Jesús, televidentes del Canal de las Américas, feliz mañana de martes para todos ustedes desde Nueva York. La Fiscalía Especial Antinarcóticos y la Policía de la Ciudad están detrás de este golpe a las redes de narcotráfico que operan actualmente en territorio neoyorquino. Es en particular el producto de la denominada Operación Insomnio. Desde el pasado noviembre estaban las autoridades siguiendo los rastros de este grupo de personas que operaban en un sector de la ciudad donde hay amplia presencia de la comunidad hispana. En particular les estamos hablando de Harlem del Este en Manhattan. El seguimiento de estas personas ha llevado ahora a la captura de 17 personas acusadas todas de hacer parte de una banda que era autodenominada en las calles como No Sleep Get Money, o más bien en español, No Duermas Consigue Dinero. Los cargos que se le imputan a esas 17 personas tienen todos relación con el narcotráfico, pero también con la posesión ilegal de armas. Y lo que más sorprende en este episodio en particular, esto de acuerdo con los documentos de la corte revelados por la fiscalía en las últimas horas, es que muchas de las actividades de estos pandilleros tenían lugar en parques infantiles del sector donde estaban centralizados. Incluso de acuerdo con los documentos de la corte, algunas de las transacciones de venta de cocaína en particular tenían en sectores residenciales, en sectores donde hay vivienda de interés social, sectores que además en algunos niveles eran atemorizados por estas pandillas que obviamente fueron investigadas en un principio dada una serie de recurrencias de incidentes con armas de fuego. Esto fue lo que originalmente alertó a las autoridades que posteriormente al investigar todo este episodio llegaron a descubrir que más allá de sus incidentes con armas de fuego había mucho más y descubren esta red de narcotráfico. Por el momento esas 17 personas están en poder de las autoridades, próximamente van a ser presentadas ante un juez local que les va a adelantar todo ese procedimiento de lectura de cargos y empezará el procesamiento de estos 17 capturados. Dato de contexto adicional, este es un importante logro de la nueva policía de Nueva York. Recuerden que hace menos de 2 semanas hubo un relevo de mando de la policía neoyorquina y ahora se presenta este nuevo avance de lucha en contra del crimen en la ciudad de Nueva York. Es la información que tenemos para ustedes por el momento. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Feliz día. Gracias, Alejandro, por la información desde Nueva York.